Hola familias, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar porque el día de hoy les tengo unas ideas usando este aro. Este es un arito de foam que se hace en las coronas o se hacen también como arreglos florales, pero aquí les voy a compartir una idea muy diferente, así que recuerda ver el video hasta el final. Si eres nuevo, suscribirte, regalarme un like y un comentario. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, amigos, quería enseñarles estos jarrones preciosos. Son unos jarrones modernos. Unos de ellos cuestan $33 y otros cuestan $40. Así que me propuse a la tarea de recrearlos. Idea número 1, jarrón circular. Aquí vamos a usar el aro de foam y también un tubito de cartón del papel toalla o si tú quieres del papel higiénico. Estos aritos vienen con una partecita aquí como partida en la mitad donde las unieron, entonces vamos a trazar ahí mismo una raya, pero entonces en forma vertical para que puedas hacer unos cortes y vamos a usar un cuchillo que sea como de serrucho, trata de cortarlo lo más derecho posible, que te queden bien planito, que el aro pueda pararse bien y que no se caiga para los lados. Después vas a tomar el tubito de cartón y lo vas a cortar al tamaño que tú quieras. Y usando como alguna copita, algún molde que tú tengas pequeño, vas a marcar la mitad de un círculo, pero recuerda dejar espacios a los lados, porque esta parte la vamos a necesitar y lo que vamos a hacer entonces es ponerla en la parte de arriba del aro, la vas a pegar ahí. Pero tiene que quedar así, con las dos partecitas largas, para que puedas poner allí la silicona caliente y puedas pegarlo al aro. O si tú tienes alguna otra idea para hacerle esta parte larga de la boquilla, déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Mira, yo hice dos de ellos. Enseguida vamos a preparar la pintura. Aquí voy a usar pintura acrílica, un poquito de bicarbonato y también un poco de harina, de cualquier harina que ustedes tengan. Tienen que revolverlo muy bien. Yo les enseñé en uno de los videos pasados cómo pueden hacer diferentes terminaciones, diferentes texturas. Así que yo les dejo ese video al final porque a estos jarrones tú les puedes dar la textura que tú quieras. Y es muy simple, solamente pintarlo todo alrededor, pero no le pongas pintura normal. Trata de hacerle alguna textura para que no se vayan a ver las uniones y también recuerden pintar por dentro de la boquilla para que el jarrón luzca más real. Una vez que lo hayas pintado todo, entonces ponlo a secar en el patio, ponlo al sol. Yo los puse a secar colgados en un palo, pero secan súper rápido, ya en una hora se secan por completo. Mientras tanto, vamos a conseguir un platito hondo, un bol. Esto lo compré en la tienda del Dollar Tree. Vienen como 3 o 4 por $1. Así es de que a este le vamos también a dar la misma terminación. Lo vamos a pintar todo completamente. Le pasé como unas dos veces. Y mira, aquí ya está seco el jarrón, pero no está completamente cubierto. Así que le voy a dar una segunda capa. Yo le di aproximadamente 3 capas porque quería que quedara así bien rústico, bien bonito, bien blanco, pero no lo lijé, que debería de haberlo lijado en la parte de la boquilla un poquito para que no se viera la unión. Así que tú líjalo. Ahora entonces vamos a usar el pegamento Liquid Nail, pero también le puse un poquitico del E6000 para pegar el jarrón sobre la base. La base es más que nada para darle estabilidad, que quede así como pesadito. O si tú quieres, no tienes necesidad de ponerle base, pero me parece que queda como más bonito y aparte de eso, queda pesado. Y mira qué lindos quedaron. Los dejé secar aproximadamente 6 horas, pero ya los puedes decorar al otro día. Idea número 2, jarrón de media luna. Aquí vamos a usar el mismo aro, pero entonces vamos a partir a la mitad el aro
usando el mismo cuchillo o una cuchilla, lo que ustedes quieran, pero traten de hacerlo bien derechito. Y de un solo aro te van a salir dos partes. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el jarrón anterior. Le vamos a poner una boquilla y se las dejas tan larga como tú quieras. Le ponen su pegamento y lo pegan en la parte de arriba. Me encantan estas manualidades decorativas porque están súper fáciles de hacer. Ahora entonces vamos a preparar la mezcla y en esta ocasión voy a usar pintura negra acrílica, también el bicarbonato y un poquitico de harina maseca, que es la harina para hacer las tortillas, o pueden usar la harina pan, que es para hacer las arepas. Esto es para que le dé una textura que se vea como estilo piedra. Ahora sí, los vamos a pintar todos. Recuerden siempre de pintar la parte de adentro de la boquilla del jarrón. Pero estos jarrones me encantaron porque son unos jarrones no solamente bonitos, sino originales, fáciles de hacer y modernos. A estos jarrones les pasé una vez, los dejé secar y les pasé la segunda capa. No hubo necesidad de pasarle la tercera capa porque como era de color negro, entonces cubrió muy bien. Y mira qué preciosos quedaron para poner en cualquier rinconcito en tu hogar. Idea número 3, candelabro de media luna. Aquí vamos a usar el mismo aro, pero entonces vamos a partir igual que lo hicimos con el anterior, a partir el aro a la mitad. Una vez que tenga ya las dos partes, entonces vamos a partir la parte de abajo que da vuelta. Vamos a hacerla plana. Corten súper derechito para que no vaya a quedar como torcido. Aunque si tú quieres hacerlo torcido, también se ven bonitos en realidad. Estos son decoraciones muy rústicas. Vamos a cortar el tubo del cartón de la misma manera porque lo que queremos hacer es como una basecita. En realidad, esto lo vamos a usar como un portavela y vamos a pegarlo por la parte de adentro del círculo usando la silicona caliente. Así más o menos van a quedar. Después entonces vamos a usar, este es como un tipo de masilla, un yeso. Este lo compré en Home Depot por $4 creo, o 5. En realidad este es como un relleno para las imperfecciones en las paredes. Cualquier huequito que tú tengas, tú puedes rellenar con esto y es súper fácil de trabajar. La masilla es muy suavecita. Eso sí, te recomiendo que uses guantes, pero ya puedes entonces ponérsela a cualquier superficie que tú quieras. Esta masilla seca muy rápido, ya como en una hora. Puedes volver a ponerle más o si quieres pintarla, ya aquí depende de lo que tú quieras, le puedes dar cualquier textura. Yo lo que voy a hacer es como darle trazos con la misma yema del dedo. Recuerden también rellenar la parte de adentro donde van a poner la velita. Otra idea que puedes tener en cuenta por si quieres darle algún diseño diferente, cuando ya pongas toda la masilla con un palillo, hazle alguna figura con un tenedor o si quieres con alguna marquita que tú tengas, le vas a hacer unos tracitos así alrededor y también te va a quedar muy linda. Lo dejé secar como una hora. Esto seca súper rápido y ya tú puedes tocarlo. Es un poco duro, queda la terminación así como si fuera de cerámica o como de alguna piedra. Tú los puedes dejar ya así, pero yo los quiero pintar. Los voy a pintar con un color que ya tenía en casa. Es un color como gris cremoso. Me encantaron estas ideas con este aro y hay muchísimas más que tú puedes hacer. Aquí pones tu mente a la imaginación y puedes hacer muchísimas cosas bonitas también. Recuerda que estos son solo candelabros decorativos, así que no prendas ninguna velita, usa velas eléctricas mejor. Y mira cómo quedaron de bellos los dos. Bueno amigos, si te gustaron estas ideas y quieres ver más, recuerda regalarme un like. Así es de que nos vemos en el próximo video. Chao, bendiciones a todos.